Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy vamos a seguir trabajando con Python, con la biblioteca de Yahoo Financials. Vamos a hacer comparaciones de algunos de los indicadores utilizando pandas, como una de las cosas que se pueden empezar a hacer inmediatamente con esta biblioteca, ¿no? Entonces, vámonos a la computadora y vamos a continuar. Ok, entonces pues vamos a empezar importando las bibliotecas Pandas y Yahoo Finance. Vamos a cargar algunos tickers. Vamos a cargar el de Microsoft, así como lo hicimos la otra vez, ¿no? Entonces este es con Yahoo Financial o Finance, ticker. Y el ticker de Microsoft es MSFT. De una vez el de Apple es gf.ticker.ticker. Ahí están, ¿no? Ya tenemos los dos tickers para las dos empresas estas, y lo que vamos a hacer es pedirle a la de Microsoft que nos dé la historia, lo más que se pueda, ¿no? ¿No? Desde el principio de las actividades, digamos. Y bueno, que nos la dé todas. Y ahí están, ¿no? O sea, empieza en el 86 y hasta el presente, ¿no? De aquí solo vamos a tomar el cierre, la cifra de cierre, ¿no? Entonces le ponemos close, y nos va a dar una serie de datos, ¿no? Ahí están con las fechas. Realmente la hora no nos importa porque lo toma más o menos en los mismos momentos. Lo que nos importa es la fecha. De aquí podemos tomar una grafiquita, ¿no? Y nos pone los años aquí en las fechas, y por acá vienen los puntos del cierre, ¿no? Y ahí está. ¿Qué tal si hacemos lo mismo para Apple?
No me acuerdo en qué año empieza el de la Apple, pero debe ser en un periodo parecido, sí, en los 80. Este empieza en 85 y está en el 81, 82. A ver, podríamos ver aquí. 80, hacia el final de los 80. Entonces, podemos ver los dos plots juntos. Y vamos a ponerle podemos poner también de, por ejemplo, de la IBM, ¿no? O de la Dell, no sé. Pero bueno, aquí sería importante que los comparáramos. Le vamos a poner etiqueta. Okay, Apple. Creo que es y esta Microsoft y no nos va a enseñar nada porque le tenemos que pedir aquí que nos muestre la leyenda, pero me va a decir que quién es leyenda, ¿no? Entonces hay que vamos a cargar Matplotlib. Ahí está, ¿no? Y ahí podemos ver la Apple, empieza a crecer en los noventas. Muchísimo. No, perdón, Microsoft. Y la Apple no empieza a crecer hasta los 2000, ¿no? Cuando inventaron los teléfonos estos. Pero de todas formas, ya Microsoft se había despegado muchísimo. Ahora, podríamos compararlo, por ejemplo, con IBM, decíamos, ¿no? Entonces, hacemos el ticker. Y pegamos esta misma cosa. Pero con la Apple, ¿no? Vamos a comparar la de IBM con Apple. Y luego la vamos a comparar con Dell, si les parece. Entonces, aquí vamos a ponerle IBM. Taca, 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 taca. Y acá IBM. Y de una vez hagamos la de Dell. Creo que es simplemente Dell. Ahorita la cambiamos. Descarga los dos tickers. Ah, y hay que pedirle aquí que nos diga cuál es cuál. Ahí está. Entonces, el azulito es la IBM, que fue lo más o sea, tuvo un mejor negocio durante este periodo entre los 80s y los 2000s.
Cuando la Apple empieza a crecer es por acá y la Dell empieza a mediados de los 2000, ¿no? Si quitamos tantito a la IBM, nos quedamos nomás con estas dos. La Apple le sigue ganando a la Dell, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahora podríamos hacer lo mismo con Intel, AMD y Nvidia, por ejemplo, ¿no? Que hacen hardware. Entonces vamos a ver. Vamos a hacer los tickers. INTC. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a hacer, déjenme copiarlo para no estar. Pero con AMD, Intel, muestre la leyenda, ¿no? Y ahí está. AMD e Intel, pues sí compiten bastante. Y después del 2015, AMD despega y es quien más, a quien mejor le va de los dos, ¿no? Van muy pegados desde el 2000, ¿no? Intel empieza a tener mejores procesadores, pero después del 2015, que viene toda esta crisis de los materiales para hacer los microcomponentes, pues ya fracasa Intel, al menos respecto a AMD, ¿no? Y Nvidia, pues es emergente en los 2000 y empieza a despegar apenas después del 2020. Entonces, ¿qué más podemos hacer con esto? Por ejemplo, con Google.
Entonces, si le preguntamos, por ejemplo, las ganancias, no, a ver, vamos a preguntarle de la información. Ajá. Ahí está, ¿no? Era el diccionario este que decíamos. De este nos vamos a quedar nada más con el efectivo total, ¿no? Esto no ve el flujo, sino al cierre cuánto tiene, ¿no? Es como el close. Ahí está, ¿no? Uno que no checamos la vez pasada es la hoja de balance. Ahí está, ¿no? Entonces, nos va diciendo el balance de la empresa tomando fechas de varios años, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 años. Y es al cierre anual. Entonces, esta nos puede servir por ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a pegar varias informaciones que nos da Yahoo Financial. En concreto, los indicadores que ya habíamos visto, ¿no? Este le vamos a llamar fin. Luego, el balance. Y el flujo de efectivo. Ese último creo que no lo habíamos visto, ahí está. Entonces, estos sí son flujos de efectivo, pero igual son cierres anuales a 4 años. No se tiene información del 2019, pero sí para el 2020, 21, 22 y 23, ¿no? Salvo para esta parte que son los precios de venta y compra, ¿no? Intangibles. Entonces vamos a hacer una sola tabla con todas estas cosas. Vamos a llamarle G de Google. PD concat. Y concat lo tenemos que poner con una lista de orígenes de dato de estos data frames que estamos armando a partir de la información que nos está dando Yahoo, ¿no? Pues ahí está, cómo se ve la G. Entonces, la parte superior es la misma, ¿no? Pues tenemos ya todo esto. Nos va a ir pegando cada uno de las informaciones, ¿no? Porque nos las da todas por los mismos periodos de tiempo. Y ahí están, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una sola tabla, pero con un montón de... O sea, este es solo para Google, ¿no? Entonces, ahora hagámoslo para varios tickers y pues con eso nos vamos a quedar, ¿no? Ah, ok. Entonces vamos a hacer una lista de tickers. Nos vamos a quedar con
Amazon. Vamos a quedarnos con Netflix. Vamos a quedarnos con Amazon, Netflix y Google, por ejemplo. O a ver. Bueno, sí. Nada más para la comparación, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle TIC, le vamos a llamar. Va a ser la lista generada por los tickers ya de Yahoo, ¿no? De los ticker for ticker in tickers, ¿no? Parece, a ver que ticker, ticker, ahí está. Entonces, ¿quién es tick? Son estos tres tickers, ¿no? Entonces, con esos tickers vamos a hacer una lista, los vamos a meter en una lista. Entonces, for t in tick. Entonces, para cada uno de esos vamos a hacer lo que hicimos para el Google, ¿no? Los flujos de efectivo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Los índices, el balance y demás, ¿no? Con esto, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a concatenar en una tabla. Entonces, en esa tabla vamos a meter pd.concat fin bs y cf. Luego vamos a hacer que d sea la transpuesta de esta t. Es decir, en vez de ver con los años en las columnas, lo vamos a ver con los años en el índice. Luego, tenemos que resetear el índice. Entonces, D va a ser D.resetIndex. Entonces, vamos a pedirle que las columnas... las tome de las fechas entonces se van a llamar fecha y los vamos a tomar de las columnas. Luego de ticker es t punto ticker y vamos a ponerlo en la lista. Ahí está. D lo vamos a tratar acá como un data frame y cada uno de esos data frame va a ir a nuestra lista de F, perdón. Entonces,
Ahorita vemos qué es lo que va a hacer. La D, ¿quién es? Pues es esta cosa así, con las fechas de este lado y todo lo demás acá, ¿no? Entonces, en DF, ¿qué es lo que estamos metiendo? Cada uno de estos data frames, ¿no? Para el Amazon, para Netflix y para Google. Ay. Ahí está, ¿no? Entonces, con esa lista vamos a hacer un solo data frame. ¿Cómo le vamos a hacer? Con un concat. Entonces vamos a llamarle T de tabla 2, pd.concat df, y le vamos a pedir que ignore index, que ignore el índice. Y luego vamos a poner en el índice que sea la fecha y el ticker. Entonces T2 va a ser T2.setIndex. Ticker y fecha. Set index. Ahí está. Entonces, ¿quién es la T2? Y ahí tenemos nuestra tabla que compara Amazon, Netflix y Google. Digo, se puede buscar mejores cosas que comparar, pero ahí está, ¿no? De aquí podemos tratar de ver mediante gráficos, distintos tipos de gráficos, qué es lo que estamos haciendo y demás. Entonces, por hoy le vamos a parar aquí y nos vemos en una siguiente sesión de estos laboratorios de cómputo, de estos tutoriales de cómputo con Python. Nos vemos en una siguiente sesión.